Ireki Labs, Tabakalerako laborategian, diseinu irekiren inguruko talde bat jarri nahi genuen martxan. Azken finean, duela bi urte proiektua martxan jarri zenean, jendearekin egin zen eta beraiekin sortu ziren ere orduan altzariak eta interesgarria iruditu zitzaigun orain honetan, eraikin berrian, denon artean hau sortzea eta bide batez eta albalin bada diseinuaren inguruko lantalde bat era finkoan hemen marchan jartze. Intentar conseguir crear una comunidad en torno a esta actividad y que pueda tener pues un proceso más dilatado en el tiempo o más continuo. El ciclo se ha compuesto de unas 12 sesiones de trabajo. Lo que hemos hecho en las primeras sesiones ha sido un poco sentar las bases de qué es diseño colaborativo, qué es diseño abierto. Enseguida empezamos a determinar qué necesidades tenía este nuevo espacio. Ya no era como en el anterior, que estaba totalmente vacío, sino que en este caso ya contamos con un equipamiento que tiene ya bastantes recursos, ya partimos también del amueblamiento anterior. Entonces, entre los participantes del taller y el equipo de Ireki Labs determinamos una serie de necesidades que podía tener el espacio. Nos dimos cuenta de que faltaba un espacio para tomar tu café en el descanso mientras trabajas. Pensamos en un mueble que cubriera pues diferentes funciones. Según se posesió Artesum, era bien abate de este. De mesa de centro, de elemento de sentarte, mesa de trabajo y mesa de tomar una copa. Pentsatu genuen ordenagailuen gunea baita tailerra banatzea zela hoberena eta banaketa hori egiteko bionboa aukeratu genuen proiektu bezala. El biombo se compone de tres paneles y bueno, se articula de una manera bastante fácil. Y lo que sí creamos era diferentes accesorios para dotar a este elemento de más usos. Lantegi honetan materiale desberdinekin eta makina desberdinekin lan egiten zeudenez, beharrezkoa zala bilketantzako elementu bat. Eta horregatik proposatu genuen karro hau. Gehitu genion elementuari gurpilak dela pixkat egiten duna bilketa hori mugikorra, eta gero moldagarritasuna modulazio bidezko zulo hoien kombinazio desberdinen bidez.